vamos a hacer nuestro aceite capilar para las noches. Gracias por estar aquí, si eres nueva, bienvenida, si eres nuevo, bienvenido. Y te recuerdo que me encuentras también en las redes sociales, Facebook, Instagram, por supuesto YouTube, y ahora estoy en TikTok también. No te olvides de suscribirte, de darle like, de compartir, y ayudas bastante. Te voy a dejar este aceite que de verdad es una cosa maravillosa. El año pasado te compartí un aceite hecho con coco y algunos aceites esenciales. Y quiero comentar, los aceites esenciales te había comentado en un video de masajear el cabello correctamente, te voy a dejar el link aquí abajo. Hablaba sobre los aceites que, por ejemplo, este tipo de aceites que son de menta, son muy concentrados y en realidad pues no vale la pena ponerlo en todo el cabello porque su función es más que nada nutrir el cuero cabelludo. Todos los aceites concentrados van en el cuero cabelludo, pero vamos a darle también una base de aceite un poco más noble, como el aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de amla, que yo ya te he hablado mucho, el aceite de semilla de uva. Entonces, vamos a darle una base muy mayor cantidad con aceite de almendras y aceite de amla. Y le vamos a poner otro tipo de aceites. Todos los aceites que te voy a presentar ahorita son aceites estimulantes, todos, y son muy buenos. Ahora, tampoco quiero que te vayas a endeudar por comprar todos los aceites que te estoy mostrando. Afortunadamente, gracias a Dios, estos aceites los tengo aquí y poco a poco los he ido comprando. Nunca he comprado tanto aceite de un jalón porque la verdad salen caros. Y te he hablado sobre eso. Los aceites que tengas en casa, haz esta mezcla, mezcla tus aceites. Te aconsejo que no pongas el aceite de oliva o pon menos cantidad, no así como la estoy mostrando, porque el aceite de oliva tiende a ser muy grasoso. Entonces, si yo te estoy dando la opción de tomar una cantidad y que todas las noches te lo pongas el aceite de oliva, si llega a ser muy grasoso, no te va a pasar nada. Si cumples las medidas de higiene, como te he estado comentando, de cómo lavar tu cabello, ve a ver mi video de shampoo con sulfato, no es bueno, no es malo, y te explico por qué en ese video. Te lo voy a dejar abajo para que sepas cómo lavarlo y que evites otras consecuencias. Ese sistema me ha funcionado muchísimo y la verdad es una cosa maravillosa. Ahora, volviendo a los aceites, pon los aceites que tengas en casa. Ponle coco, aceites estimulantes, que si solamente te compraste romero, bueno, haz una mezcla de coco con romero, o haz una mezcla de almendras con romero, o si te compraste dos, ponle así como lo viste. Si te compraste tres, ponle. Y todos los que te estoy mostrando aquí son aceites estimulantes, todos. Así es que este aceite es una bomba de estimulación sana. Acuérdate que te he comentado que yo siempre hablo del crecimiento sano. Aquí no te engaño que todo esto te va a crecer el cabello muchísimo en una noche, porque no es verdad. No lo es, no lo es. Si tú fuiste de esas personas, pues felicidades, pero eres una en millones de personas. En fin, te voy a dejar los detalles, es muy sencillo. Vamos a hacer un aceite súper concentrado de aceites. Primero voy a poner la base más líquida, que viene siendo el aceite de almendras. La verdad, no tengo cantidades, yo lo pongo a ojo y yo creo que le vamos a poner más o menos un poquito, la mitad de mi recipiente. Aceite de amla, que me fascinó el aceite de amla. Como que la otra cuarta parte, para dejar un cuarto. Este es el aceite de argán. Y el aceite de argán es un buen nutriente. En Marruecos lo usan mucho. Ahí más o menos. Este aceite es aceite de ricino. También le vamos a poner otro poquito. Ahí así, es en casa. Este aceite es de jojoba. Espero que lo alcances a ver. Todos estos aceites en realidad son muy buenos porque son muy nutritivos para la hebra. Lo voy a poner gotitas. Este es el que ocupé el año pasado, que es de 31 hierbas. Y le voy a poner 10 gotitas. Este es aceite de lavanda.
Acuérdate que te dije que también el cuero cabelludo sufre estrés. Le vamos a poner 10 gotitas. Este es aceite de naranja. Poner unas 5 gotitas. Este es el aceite de árbol de té, que el aceite de árbol de té te ayuda a limpiar tu cuero cabelludo porque te quita los hongos, es un bactericida. Y le vamos a poner 10 gotitas. Este es aceite de menta. Y este también le vamos a poner 10 gotitas. El número 1 en estimulación capilar, el aceite de romero, 10 gotitas. Me va a durar todo un año. Así es que lo voy a cerrar. Lo voy a agitar. Y ya tengo mi aceite para ponérmelo todas las noches. Cuando no me pongo un prepu, me voy a poner... Te había dejado un video de aceites capilares en donde te explico cómo ponernos estas cosas, pero lo vuelvo a hacer, siempre hay gente nueva. Con mis manos limpias voy a agarrar, yo creo que igual dos dedos porque se hace mucho. Me pongo en las yemas de los dedos y hago un masaje capilar y eso en realidad es todo, todo el chiste. Con un dedo que agarres es más que suficiente todas las noches. Un masaje que te des mínimo 2-5 minutos, máximo 15, si el cuero cabelludo te lo aguanta. Me enfoco en el crecimiento capilar aquí. Y aquí, si lo sientes un poco seco, pues yo te aconsejo el aceite de AMLA. Porque es muy ligerito, entonces te pones y te pasas nada más. Cuando yo me pongo estos aceites toda la noche, significa que también te he dicho, lávate el cabello cuando tu cabello lo requiere. No, si tu cabello no lo requiere, no lo laves todos los días porque le quitas el aceite y eso hace que se reseque. Me toca lavarlo... Hoy es miércoles, lo voy a lavar el viernes. Ese día lo voy a lavar. Esto lo voy a lavar con un shampoo natural. En estos momentos me hice un shampoo, no te lo subí, pero me hice un shampoo con café, con clavo, con pimienta y con anís para la estimulación capilar. Con eso lo voy a lavar. No contiene sulfato, es un shampoo de Lopu, pero con eso lo voy a lavar y me va a quedar maravilloso. Pues déjame un comentario de las mezclas que pudiste hacer y cómo lo hiciste y de verdad te prometo que te va a funcionar, de verdad, siempre y cuando cumples las reglas de limpieza que yo te compartí con el shampoo de sulfato. Por favor, ve a verlo, porque no te va a salir caspa, porque no te va a resecar el cabello y porque te va a crecer sano, de verdad. Entonces, bueno, pues nos estamos viendo en el próximo video. Es el mes de los jugos, en donde yo te doy algunas recetas que yo he puesto en práctica y al final es cosa saludable. Recuerda que te he comentado que el cabello te crece más por lo que tú comes que por lo que tú le pones encima. Entonces, estamos en el mes de los jugos. Jugos para crecimiento capilar, así vas a encontrar la carpeta y ahí vas a ver muchas recetas, aparte de este tip que te acabo de dar con el aceite, que yo no dejo los aceites, amo los aceites. Pues muchas gracias, me dio mucho gusto estar contigo. Recuerda que estamos martes y viernes con video con contenido sobre nuestro cuidado capilar. Y bueno, no te olvides de suscribirte, de darle like, de compartir, me ayudas bastante. Yo deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grande, grandemente. Que estés muy bien. Bendiciones grandes. ¡Mua! Hasta luego. Está aceitoso y así me quise presentar porque esta es la realidad. Así lo traigo ahorita en estos momentos. No te estoy engañando.